lleva la chichita y charango. Las monteras y ocotas también. Bailan las coquetas y millas. Traigan a la fiesta alegría. Con sus encantos nos dan calor. Bailan con trajes multicolor. Soy de los tincus, lonchería. No hay en mi frente cobardía. Traigo mis pasos de energía. De toda mi gente querida. Fuerte los aplausos, por favor. Increíble, me cansé. Se cansó, o sea que también es buen ejercicio el bailar. Es buen ejercicio, pero la resistencia, cómo no. Señores, gracias por acompañarnos. Ablita, querida, pase para que pueda hablar con nosotros. Por favor, se viene este segundo festival de Caporales y Tincus. Estoy buenísimo, sin aire. La música es nuestra, es boliviana y debemos apoyar, además del talento, de llevarlo internacionalmente también. Paso, ¿no?, básico, si me puede mostrar. A ver, mostrar. ¿Cuál paso sería el básico pasito para Fer? ¿A usted le queda bien ver, ese así? Espéreme. Así y así. Oiga, se ríe Gabriela porque ella pero sí sabe me sale bailar. Sí, más o menos. Y no solamente baila, sino Gabrielita también me canta, sale. Gabrielita. Más o menos que sí, ¿no? Gabriela, querida, bienvenida. No me querrás contratar. Se ríe, mire. No me querrás contratar de bailarín porque no va nadie, a ver. Mejor ellos que bailan bonito. Buenos días, ¿cómo están? ¿Saben qué? Esto es bastante divertido porque detrás de cámara todo el intento, toda la fuerza, todo el ñe que tiene aquí Fernando. Claro, ahí, se hace entonces lo que se puede. Claro, entonces muchísimas gracias, no, por favor. Sería, bueno, interesante tenerlos a ustedes allí, ¿no? Gracias. Haciendo esa apertura. Del ¿dónde va a ser, por favor? Queremos ir. Bueno, atención, esto va a ser en el Coliseo Santa Rosa, se llama, zona del Alto San Pedro. Va a ser dos jornadas, el sábado buenísimo, que es preclasificatorio, el domingo la gran final. Así que estamos muy felices. ¿Quiénes sábado 12, están participando? Son en total 47 delegaciones. ¿Quiénes participan? Está confirmado El Alto, ya. Confirmado La Paz, buenísimo. Cochabamba, está Tarija, Santa Cruz en pleno, por supuesto. Así que los esperamos a todos allí en el Coliseo. Este es el cuarto festival que se lleva adelante. Sí, ya, ¿no?, 4 años consecutivos. Yo dije segundo. Y además algo que es bueno destacar, que además de lo que es la muestra, va primero en los colegios. Ah, muy bien. Entonces quiere decir que allí sus elencos también están mostrando la fuerza que tiene el Tincu, por una parte, otros con caporal. Las fraternidades tienen otra categoría, otra modalidad. ¿Ellos a qué fraternidad pertenecen? A la de colegios. Agradecemos a Martín Zap, así se llama el colegio, así que fuerza, gracias, chicos. Muchas Fernando, gracias. ¿Usted se anima a participar o no? Me animo, el problema es que yo soy muy pero malo, ensaye, muy pues, feo, ensaye, pero vamos a intentar. Ahora que los he visto, me he animado más. Gracias por acompañarnos, se lo han hecho muy bien. Oiga, muy por bien favor, quiero comprometerlos a ambos porque el lunes ya podemos traer a nuestras flamantes ganadoras. Ah, claro. Se va a tener a la Reina Nacional del Caporal, se va a elegir. Usted puede ir para elegir a nuestra reina, por favor. Vamos a estar ahí presente. La Reina Nacional del Tincu, va a haber la elección del Rey Nacional del Caporal y el Rey Nacional del Tincu. Oiga, ¿usted dice? Claro, yo lo voy a apoyar. Bueno, ahí nos vemos. Va a estar de jurado, usted podría por ahí ver la posibilidad de que... Y me hace un poquito, ya, me haces ahí ganar. Lo autoelijo entonces. Cuarto Festival Nacional de Caporal y Tincu. Ahí nos vemos. Chicos, arriba el uno, dos y tres. ¡Show! Seguimos con más.